Alejandro, qué gusto tenerte en Monterrey nuevamente. Al contrario, el gusto es mío. Siempre me encanta venir a Monterrey. La comida es deliciosa y me encanta venir a trabajar aquí. Sabemos que vas a estar con tu padre abriéndole la actuación en el Domo Care, ¿o es? Eso es un rumor nada más. Sí, ya había escuchado ese rumor, pero no, no es cierto. ¿Te gustaría, Alejandro lo hizo junto con Vicente en su momento, sí. ¿A ti te gustaría como nieto? En su momento. ¿De esta dinastía? Sí, en su momento sí me gustaría. Mi papá acaba de tener un cambio de administración en su carrera y se está administrando él. Nos tardamos, la verdad, en lo que él administraba sus cosas yo tuve que hacer mi calendario y ahora pues nos tenemos que esperar un poquito para poder hacer la gira que sí queremos hacer en algún momento juntos, y la esperamos hacer en algún momento, solo falta pues organizarnos bien. Ok, ¿sería el próximo año? Sí, yo creo que sí. Ok, ¿cómo te ha ido en este lanzamiento? Gracias a Dios me ha ido muy bien. La respuesta de la gente ha sido increíble, de verdad, todo el apoyo que me dan ustedes, los medios, la gente, las redes, todos lados, en iTunes y en todas esas cosas también vamos muy bien, entonces le quiero agradecer a la gente porque gracias a ustedes es que se puede obtener todos esos logros, nada más. La respuesta ha sido bastante buena. Gracias a Dios. ¿Has superado las expectativas? Sí. Digo, la verdad es que esto es un volado, esta carrera es, en realidad, siempre depende, como yo lo he dicho, de la respuesta de la gente, ¿no? Y yo tenía una buena expectativa, siendo sincero, pero sí superó por mucho las expectativas, gracias a Dios. Oye, tu abuelo este día se habla mucho de él en las redes sociales, por lo del hígado de tu abuelo, de Don Chente. No, mi abuelo está perfecto, la verdad es que, pues digo, sí salen, siempre ya lleva tiempo, ¿no? Que siempre salen cosas de su salud, que si está bien, que si está mal y todo. La verdad es que mi abuelo está perfectamente. Yo ahorita lo veo mejor que nunca. Lo veo también muy motivado, como les he dicho, este proyecto y todo, y está perfecto. ¿Habrá un dueto con él? Sí. ¿Cuándo? No, todavía no puedo decir, pero sí. ¿Ya está la canción? Todavía no está la canción, ya está el proyecto. Estamos buscando la canción perfecta. Ya hemos visto varias propuestas, pero de verdad queremos buscar una que sea la buena. Se aproxima el Día de las Madres este viernes. ¿Cómo lo festejas? Siempre lo festejamos en familia, con los abuelos, los papás, los tíos, toda la familia juntos. Y pues ahí comemos, juegos de mesa, películas, muy tranquilo. ¿Qué te gustaría decirle a tu mami? Nada, pues que la amo, que es mi ángel guardián, siempre está cuidándome. Gracias a ella también es que puedo estar haciendo esta carrera y siempre va a tener todo mi amor y apoyo de mi parte toda la vida. América, ¿podríamos pasar a la entrevista, por favor? ¿Sí? ¿Vale? ¿Podrías pasar aquí a la entrevista? Ay, pero... Ven, ánimo. Anima a tu mamá para que esté contigo. Al Día de las Madres, ¿no? Sí. Sí. América, pues platícanos. El niño, el bebé ya creció. Sí, me creció. Pero siempre va a ser mi bebé, yo les digo. Así tengan 60, 70 años, si Dios quiere, y muchos que vivan, y siempre van a ser mis bebés. De esta relación, ¿qué nos puedes compartir? ¿Cómo ha sido con tu hijo? Uy, la verdad, maravillosa. Tenemos una súper buena relación, somos muy unidos, hacemos muchísimas cosas juntos, tenemos muchísima comunicación. Él es, casi te podría decir que Alex es mi mejor amigo. Yo lo amo. Y mi mamá es mi mejor amiga. Sí. Que es bien importante. Sí, la verdad es que tenemos una muy buena relación. Desde chiquito siempre, pues, me la paso, ahora sí que con mi mamá, le cuento mis problemas, tenemos muy buena comunicación, nos llevamos muy bien. Y mira, aquí está acompañándome también, me acompaña a muchos de mis presentaciones, eventos, entrevistas, promociones y me ayuda muchísimo, la verdad. A todas las madres les preocupan los hijos. Sí. En este momento que él está arrancando en la música, ¿qué es lo que más te preocupa, América? Pues como le digo, siempre que tenga los pies sobre la tierra, que se prepare lo más que pueda, que sea muy consciente de la responsabilidad que tiene, ¿no? Tanto en el apellido como en este medio, en lo artístico, pero sobre todo que nunca pierda el piso y la familia y el amor y los valores y todo lo importante que cuenta en ese sentido, y pues prepararse siempre y crecer. Ya por último, si gusta mandarle un saludo a todas las madres que siguen la señal de Televisa Monterrey. Claro que sí. Ay, bueno, ¿los dos? Sí, las dos. Bueno, yo felicidades a todas las que tenemos la bendición de ser mamás, que la verdad es una bendición grandísima, que la puedan pasar padrísimo, festejados por sus hijos, rodeados de sus hijos. Yo también quiero felicitar a todas las mamacitas, espero se la pasen muy bien con toda su familia y disfruten mucho. Gracias. Gracias.